¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo ciclo, nuestro nuevo año de Telenoticias. Lo vamos a acompañar, como es costumbre, todos los miércoles con toda la información y, por supuesto, con la reiteración de nuestro programa los días jueves, los días viernes y también los días sábado, como es habitual, a través de nuestro canal con toda la información. Por supuesto que en este periodo de vacaciones, enero y febrero, la gente de la productora estuvo trabajando. Nosotros les vamos a mostrar algo del trabajo que han realizado los muchachos, porque han estado cubriendo distintos festivales en todo el este catamarqueño y, por supuesto, también en Santiago del Estero, el Festival del Cabrito, tan importante en la ciudad de Recreo. Todo esto, por supuesto, lo vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de los programas subsiguientes. Nosotros queremos mostrarle el trabajo que han venido realizando, no tan solo nuestra productora, sino también la gente que ha estado abocada a la organización de los distintos festivales de la región. Como siempre, vamos a tener la información a nivel nacional a través de nuestro servicio asociado Argentina en Noticias. Ya sé lo que usted está esperando, va a volver Cintia con los datos del tiempo. Este año nos va a acompañar nuevamente. Aquí empezamos nuestro programa de hoy. Y por supuesto, vamos a tener muchísima información en este primer noticiero, en este primer programa, una recopilación de los datos y los hechos más importantes que han estado ocurriendo en los últimos tiempos. Por eso los invito a que comencemos a compartir la información. Lo vamos a hacer a través de nuestro servicio asociado argentinaennoticias.com, con lo que ocurría a través de la red asociada en nuestro país. Esto fue noticia en la República Argentina. Argentina en Noticias. Argentina exporta tecnología para la televisión digital de Venezuela. Se concretó la venta por 200 millones de pesos de 3 estaciones digitales y un piso de 300.000 decodificadores a Venezuela, en donde se lanzó el plan local para la instalación de televisión digital. El ministro venezolano de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, aseguró que su país emulará la experiencia argentina y prevé llegar a fin de año con las 3 estaciones en funcionamiento, que permitirán que el 50% de la población venezolana tenga acceso gratuito a contenidos de calidad. La presidenta lanzó el Plan Nacional de Igualdad Cultural en la Diversidad. Cristina Fernández hizo el anuncio durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario y propone el acceso a la información y la cultura como derechos inalienables y fundamentales para todos los argentinos. Se implementará mediante la conexión y vinculación tecnológica digital de espacios culturales a través de la Red Federal de Cultura Digital y la promoción y estímulo de las artes y las industrias culturales. La inversión total son 952 millones de pesos que van en una Red Federal de Cultura Digital, que es la digitalización de muchísimas salas, tales como las que estamos haciendo en Piedrabuena, como la que hemos hecho en Palpalá, como la que vamos a hacer en Celet, como la que vamos a hacer en el Teatro Argentino, y eso insume unos 180 millones de pesos, la promoción de radios por 60 millones, digitalización de cines 100 millones, promoción y estímulo a la innovación en las artes e industrias culturales 22 millones 600 y un plan de infraestructura cultural de 589 millones de pesos. Desde el 2003, la industria metalúrgica duplicó su generación de empleo y triplicó su producción. El informe corresponde al Ministerio de Industria, que indica que ese sector fue el más dinámico de los últimos 10 años, ya que en ese periodo su actividad creció 2 veces y media. Según las previsiones del Plan Estratégico 2020, en 8 años la industria de bienes de capital tendrá una producción de más de 18 mil millones de dólares y se generarán 44 mil nuevos puestos de trabajo. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.com. Thank you.
Cocineta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865, Reneta Will, Carlos Monti 429. Movitier, empresa constructora, hormigón elaborado para toda la región, Ruta Nacional 157 y Calle Catamarca. En Estación de Servicios Shell, Luis Salim, con la compra de un aceite, 4 litros, Shell Helix Ultra y O Shell Helix HX7, te llevas una gorra de la escudería Ferrari, una caja para herramientas y un autito gratis. Con la compra de un aceite Helix HX5, te llevas un autito gratis, cargando 100 pesos de Shell V-Power, nafta o diésel más, 64 pesos con 99. Vestí la pasión de la escudería Ferrari, llévate una de las 6 remeras exclusiva de los campeonatos de la escudería Ferrari, solo en Shell. Estación de Servicios Luis Salín, Avenida San Martín y Presidente Plaza. Un espacio para el encuentro. Eventos exclusivos al aire libre. Cumpleaños, casamientos, aniversarios, bautismos, agasajos, desfiles, eventos empresariales, lanzamientos de productos, iluminación con efectos especiales para cada evento. Reservas anticipadas, contacto 03-854-1568-6937. Continuamos con la información y sin lugar a dudas uno de los eventos más importantes y más esperados a lo largo de estos meses de calor es el carnaval. Como es costumbre en nuestra ciudad se ha organizado el carnaval. En esta oportunidad se ha trasladado la ubicación del corsódromo que se instaló en una calle alternativa, en este caso en la calle Colectora, que une las estaciones de servicio. Estamos hablando de la calle Colectora Dr. René Favaloro. Allí se vivió la alegría del carnaval 2012. Alô galera, aqui quem fala com vocês é Gustavo Lima e eu também estou aqui na Via Web Rádio, a número 1 da web. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. De hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê
amiga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Carta me liga, mas tarde tem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtição. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. Gustavo Lima. Uno de los hechos más importantes que han ocurrido en estos días y en estos meses fue la noticia que se generó el 25 de enero en la zona del este catamarqueño. Hace muchísimos años, hace ya más de 100 años que se viene trabajando por la realización del dique El Bolsón. Esto ha sido el caballito de batalla de muchísimos gobernantes, tanto de la provincia de Santiago del Estero como de la provincia de Catamarca, pero finalmente la obra del dique El Bolsón se ha empezado a construir este dique. Precisamente el 25 de enero se reactivaron los trabajos del dique El Bolsón. Estuvo presente el vicepresidente de la provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, pero también estuvo acompañado por diferentes intendentes de la región, intendentes de Icaño, de San Antonio de la Paz, de la ciudad de Frías, también estuvo el intendente de Recreo, porque es una obra que va a beneficiar a toda la región. Hubo una conexión directa con la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto nosotros estuvimos con nuestras cámaras allí en ese lugar para traer a ustedes todo lo que acontecía en este relanzamiento del dique El Bolsón, una obra que ya va buscando su punto máximo porque la obra está muy avanzada en su construcción. Hola Catamarca, Dalmacio, ¿cómo estás? La verdad que esta obra estoy acá en Catamarca, que no solamente sirve a la Catamarca, pero sirve también a todo el oeste de la provincia de Santiago del Estero, está muy cerca de Frías. Y yo me acuerdo que esta fue una obra comprometida por Néstor Kirchner, que inició su gobierno, porque una obra que tenía una demanda de más de 100 años. Me acuerdo muy bien, me quedó grabado eso porque el entonces gobernador de Catamarca, Rizuela del Moral, cuando estuvo aquí en la Casa Rosada con motivo del inicio del contrato, el llamado a licitación y todo el proceso licitatorio, dijo que creo que de la época de Mitre o de algún otro Roca. Señor importante, Roca era importante, le había prometido Roca, bueno, y la hizo Kirchner, uno con R, otro con K, bueno, pero acá vamos. Es una obra con aparte de la magnitud, es para riego, es también para contención de inundaciones y también para turismo. Así que bueno, Dalmacio, te escuchamos a vos, creo que estás con productores ahí, ¿no? Donde el riego, por supuesto, va a llegar y va a servir. Te escuchamos. Así es, Presidenta. Muy felices en Catamarca. Primero de verla muy bien, la vemos bárbaro. Y nos encanta que esté con toda esa energía. Nuevamente trabajando por Argentina y por Catamarca. Y sí, acompañado de productores, de gente de la zona y como bien usted dice, de ambas provincias, porque es una obra que beneficia tanto al oeste santiagueño como a nuestro querido oeste provincial. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es una obra que tenemos pensada inaugurar en 2013, ¿no es cierto? 2013, agosto del 2013.
Abril, a mí vos, en abril más lindo, pero hace mucho calor en Catamarca todavía en abril. Bueno, tratemos de que le inauguremos de noche con lucecitas y esas cosas. ¿Abril se puede? Sí, porque hay un calorazo, unos calorones me he tragado ahí terrible. Bueno, gracias al Dalmacio y gracias a toda Catamarca y bueno, y felicitaciones a todos. Vamos a establecer nuestra segunda pausa comercial, señor director. Aquí vamos a darle las gracias también a todas las firmas comerciales que han confiado en nosotros y seguramente que van a seguir confiando a lo largo del año. Muchas gracias a todos ellos. Pausa en Telenoticias, ya volvemos. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865. Reneta Will, Carlos Monti 429. Movitier, empresa constructora, hormigón elaborado para toda la región, Ruta Nacional 157 y Calle Catamarca. En Estación de Servicios Shell, Luis Salim, con la compra de un aceite, 4 litros, Shell Helix Ultra y OG Shell Helix HX7, te llevas una gorra de la escudería Ferrari, una caja para herramientas y un autito gratis. Con la compra de un aceite Helix HX5, te llevas un autito gratis, cargando 100 pesos de Shell V-Power, nafta o diésel más, 64 pesos con 99. Vestí la pasión de la escudería Ferrari, llévate una de las remeras exclusiva de los campeonatos de la escudería Ferrari, solo en Shell. Estación de Servicios Luis Salín, Avenida San Martín y Presidente Plaza. Un espacio para el encuentro, eventos exclusivos al aire libre, cumpleaños, casamientos, aniversarios, bautismos, agasajos, desfiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, iluminación con efectos especiales para cada evento. Reservas anticipadas, contacto 03-854-1568-6937. Nuevo bloque informativo y ahora sí nos vamos a meter en un homenaje muy importante. Si bien es cierto, todos los días del año debemos homenajear a la mujer, pero precisamente el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La Municipalidad de la Ciudad de Frías realizó un importante homenaje y agasajó a todas las mujeres en su día. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un hecho que conmovió al mundo cuando varias trabajadoras en Estados Unidos perdieron la vida al resistir mejoras laborales e igualdad con los hombres, fue lo que decretó que las Naciones Unidas precisamente señalaran al día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Desde la comuna local se rindió un merecido homenaje a todas las mujeres de la ciudad de Frías y, por supuesto, a todas las mujeres de la región, en especial aquellas que diariamente concurren al Palacio Municipal para desarrollar su tarea cotidiana. El intendente municipal y todo su gabinete precisamente encabezaron este merecido homenaje a todas las mujeres en su día y reiteramos a través de ellas el saludo para todas las mujeres de la ciudad de Frías y de la región. Continuando con la información y continuando con algunos hechos relevantes de mucha importancia que han ocurrido en nuestra ciudad, vamos a trasladarnos hasta el Monumento a la Bandera, porque el pasado mes de febrero, precisamente el día 27 de febrero, en el Monumento a la Bandera se conmemoró los 200 años de la creación de nuestra bandera nacional. Por supuesto que las autoridades municipales, autoridades de la ciudad de Frías, colegios, todos estuvieron presentes para recordar los 200 años de la creación de la bandera nacional, en este año que es el año del general Manuel Belgrano. Nos encontramos aquí reunidos para homenajear al general doctor Manuel Belgrano y rendir homenaje a nuestra bandera nacional, por él creada. El 2012 es el año del homenaje a Manuel Belgrano, porque se cumplen 200 años desde la creación de la bandera nacional el 27 de febrero de 1812, día en que, a orillas del río Paraná, se realizó la primera jura, el primer gobierno nacional invitó a las provincias a adherir a la medida. Mediante el decreto 292/2011, el 28 de diciembre, que firmaron la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se declaró al 2012 como el año en que se le brinde homenaje a Manuel Belgrano, quien creó la escarapela, la bandera nacional, y fue el organizador del hecho conocido como Éxodo Jujeño. El año 2012 contiene varios episodios de la gesta belgraniana que cumplen su bicentenario, a saber, el izamiento por primera vez de la bandera nacional en las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812, con los mismos colores de la escarapela, reuniendo sus tropas en Rosario, a orillas del mismo río, y les ordenó a sus oficiales y soldados que le juraran fidelidad. Previa creación de la escarapela nacional bajo diseño del prócer. Bendición de la enseña de la provincia de Jujuy a manos del canónigo Ignacio Gorriti con motivo de celebrar Belgrano el segundo aniversario del movimiento llamado Revolución de Mayo. El heroico éxodo jujeño, protagonizado junto al pueblo de Jujuy, dejando tierra arrasada al avance realista el 23 de agosto de 1812. El combate de Río Piedras el 3 de noviembre de 1812, antesala de los grandes y decisivos triunfos del 24 de septiembre de ese año con la batalla de Tucumán. Tiempo histórico que tiene su broche de oro al año siguiente en los campos de Castañares, en la provincia de Salta, con la batalla del 20 de febrero de 1813. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pequeños gestos cotidianos, va caminando y haciendo historia también. Sigamos aprendiendo, apropiándonos muy fuerte de valores inclaudicables para crecer aún más en el pleno ejercicio de la ciudadanía. En el año del bicentenario de nuestra bandera, la comunidad educativa de la Escuela de Comercio número 1, Dr. Manuel Belgrano, los invita a continuar por el camino de la participación y el diálogo, ya que es uno de los pilares centrales que guían nuestra acción. Estamos convencidos que a través de los encuentros participativos es donde se logran espacios necesarios para acordar,
para proyectar, en definitiva, para seguir construyendo en tiempo presente y futuro. Nada más. Dentro del pecho tengo un bombito muy repiqueteador. Es por demás travieso, más bien es un potro redondo. A veces con sentimiento repica una salmañurita. Y con la salva alegra su cantar. Cuando reciban la carta que aquí te escribo. Continuando con la información, nos vamos a meter en algunos casos policiales. Antes que nada, queríamos contarles a ustedes. Recuerdan que durante nuestro último noticiero, allá en diciembre del año 2011, ya habíamos informado que la ciudad de Frías contaba con un nuevo, con el nuevo código de procedimiento. Es un código de procedimiento en donde el fiscal es el principal investigador. Hubo algunos hechos, el que se está investigando y el que le prometemos traer información para nuestro próximo noticiero es el caso de un hombre que fue encontrado en su domicilio, 60 años aproximadamente, fue encontrado sin vida. Y precisamente la justicia está investigando con respecto a este hecho. Se han realizado algunos allanamientos hace unos días en la ciudad, pero nosotros hemos querido ser cautos para esperar a que las autoridades terminen con la investigación para contarles más precisamente lo que pasó con Miguel Ángel Leiva, un hombre de 60 años que fue encontrado sin vida en su domicilio. Y continuando con los hechos policiales, un fuerte operativo policial que fue encabezado por la División Antidrogas de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero y acompañado por agentes de Gendarmería Nacional se llevó a cabo en la ciudad de Frías, en donde dio como resultado una persona detenida por tener dentro de su casa drogas peligrosas, en este caso plantas de marihuana. El informe. Descubrieron varias plantas de marihuana casi de 2 metros de altura en una familia. El procedimiento lo realizó la Dirección General de Drogas Peligrosas de la provincia de Santiago del Estero, acompañado por Gendarmería Nacional, quienes descubrieron una fábrica para el proceso, la elaboración y la venta de picadura de marihuana. Por tal motivo, un friense mayor de edad de 45 años fue detenido. El hecho ocurrió en un barrio tradicional de la ciudad de Frías, como lo es el barrio Parque. Fuentes policiales que trabajaron en este operativo revelaron que además también se secuestraron numerosas plantas de marihuana. La mayoría tenían entre 1,80 m y 2 metros de altura. Lograron detener a un sospechoso que sería el dueño de casa y de este emprendimiento ilícito, en donde estaba violando la ley 23.737. El operativo inició a las 6:30 de la mañana, cuando un equipo fuertemente armado y acompañado por Lucas, un perro especialmente entrenado para descubrir drogas, llegó hasta la calle República del Líbano al 100 entre las calles Mitre y San Luis. Allí la gente de Gendarmería ingresó en un domicilio particular en donde vivía un mayor de 45 años aproximadamente, acompañado por su madre de 80 años de edad. El tamaño, movimiento y este operativo se realizó en horas de la mañana y en esta casa que estaba siendo vigilada ya desde hace varios meses. Allí se cultivaba y se trabajaba, también se comercializaban drogas, así lo confesó uno de los investigadores. Lo más fuerte del hallazgo fue que en el patio de la casa y pegado a la tapia encontraron más de 15 plantas de marihuana, la mayoría de ellas de 1,80 m y de distintas variedades. Algunas también se encontraban en macetas, las cuales eran las proveedoras de semilla para la realización de nuevas plantas. Pero esto no fue todo lo que la policía encontró, porque también informaron que encontraron dentro de este domicilio una pequeña cocina donde se preparaba la droga. Incluso en el congelador de la heladera encontraron un trozo,
un ladrillo de picadura de marihuana que estaba compactada y tenía aproximadamente 200 gramos. Muy bien, vamos a continuar con más hechos policiales, porque conjuntamente con lo que ocurría en el barrio Parque, en un operativo que realizó Gendarmería Nacional con la Dirección de Drogas Peligrosas de Santiago del Estero, también paralelamente la policía de la provincia de Santiago del Estero, en este caso de la seccional 23, también realizaban una detención y un hallazgo de dos sujetos. Pero esto se lo vamos a contar después de esta pausa. Los invitamos a esta tercera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar con otro de los procedimientos policiales que se realizaron en la ciudad de Frías. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865. Reneta Will, Carlos Monti 429. Movitier, empresa constructora, hormigón elaborado para toda la región, Ruta Nacional 157 y Calle Catamarca. En Estación de Servicios Shell, Luis Salim, con la compra de un aceite, 4 litros, Shell Helix Ultra y O Shell Helix HX7, te llevas una gorra de la escudería Ferrari, una caja para herramientas y un autito gratis. Con la compra de un aceite Helix HX5, te llevas un autito gratis, cargando 100 pesos de Shell V-Power, nafta o diésel más, 64 pesos con 99. Vestí la pasión de la escudería Ferrari, llévate una de las remeras exclusiva de los campeonatos de la escudería Ferrari, solo en Shell. Estación de Servicios Luis Salín, Avenida San Martín y Presidente Plaza. Un espacio para el encuentro, eventos exclusivos al aire libre, cumpleaños, casamientos, aniversarios, bautismos, agasajos, desfiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, iluminación con efectos especiales para cada evento. Reservas anticipadas, contacto 03-854-1568-6937. Continuamos con la información y tal como se lo habíamos prometido en la finalización del bloque anterior, dos personas fueron sorprendidas en la zona de Ademov, en la zona norte de la ciudad de Frías. Precisamente tenían entre sus ropas drogas para su comercialización, según lo informaron algunas fuentes policiales. Este es el informe de lo que ocurría precisamente también en la ciudad de Frías, en este caso en otro punto, en la zona de Ademov. Dos sujetos fueron descubiertos por la policía de la provincia con 17 envoltorios de picaduras de marihuana, lo que pesaba aproximadamente unos 20 gramos.
Los dos sospechosos automáticamente fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia federal. Todo sucedió poco antes del mediodía, cuando un móvil de la policía realizaba un recorrido de prevención de delitos en la zona de la calle España y Martín Fierro, más precisamente en la zona correspondiente al ADEMOF. En ese lugar y sobre una de las mesas de cemento que se encuentran en la zona, es una zona tipo camping, estaban dos sujetos que luego se conocería que tendrían uno 30 y el otro 23 años de edad. Al advertir la presencia de la policía en las inmediaciones, los sujetos mostraron una actitud sospechosa y nerviosa. Uno de los policías había observado y advirtió que uno de los sujetos arrojó algo al costado donde se encontraban sentados. Según lo reveló una fuente ligada a la investigación, los efectivos descendieron del móvil y pidieron que los menores, que las personas se identificaran, y en medio de la requisa, precisamente, uno de ellos extrajo de entre sus prendas íntimas una bolsa con 17 envoltorios de picadura de marihuana más 89 pesos en billetes de baja denominación. Inmediatamente se puso en conocimiento del personal de drogas peligrosas de la provincia de Santiago del Estero, que todavía se encontraba en la ciudad de Frías, y quedaron, por supuesto, a disposición del juez federal las dos personas detenidas. Muy bien, de esta información policial nos vamos a trasladar al deporte. Usted sabe que la ciudad de Frías tiene o tenía cuatro representantes en el torneo del interior: el Club Atlético Talleres, Villa Paulina, Tráfico y Atlético Frías, los cuatro representantes en el torneo del interior 2012. Esto es lo que ocurría una vez que inició precisamente este torneo allá por el 22 de enero. En la zona 77 le tocaba jugar a los equipos de Frías. Los equipos de la ciudad de Frías integraron la zona 77 de este torneo del interior organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Frías, por primera vez en su historia, tenía cuatro plazas para el torneo del interior. Estas plazas fueron ocupadas por Talleres, Villa Paulina, Atlético Frías e Instituto Tráfico. Se enfrentaron entre sí y de esta zona clasificaron los dos mejores, el primero y el segundo, que en esta oportunidad Talleres ocupó la primera ubicación, mientras que Villa Paulina fue el segundo clasificado en este torneo del interior 2012. Quedaron fuera de la clasificación Instituto Tráfico, que se ubicó tercero, y Atlético Frías, que cerraba la tabla de posiciones. Si bien es cierto, había 16 plazas para los mejores terceros, Instituto Tráfico no le alcanzó con el puntaje y con la diferencia de goles para poder clasificar a esta segunda etapa. Luego del receso de 15 días y con el sorteo que se realizó en la Asociación del Fútbol Argentino, Talleres debía enfrentar a Defensores de Esquiú, mientras que Villa Paulina lo iba a hacer con Tiro Federal Argentino de la localidad de Londres, quien hace las veces de local en la ciudad de Belén. El último domingo, precisamente, ambos equipos frienses iniciaron esta segunda etapa con la ilusión de pasar a la siguiente ronda. Talleres de Frías lo hacía de local en su cancha frente a Defensores de Esquiú. El resultado final fue 1-1. Para Talleres convirtió Paolo Pisano, mientras que Walter Bustamante convirtió para Defensores de Esquiú. Por su parte, Villa Paulina visitó a Tiro Federal de Londres, quien hace de local en la localidad de Belén, en Catamarca. Allí cayó derrotado por 2-1. Había abierto el marcador Daniel Herrera para el conjunto friense. Posteriormente, desde el punto del penal, iba a convertir Miguel Córdoba, uno de los atacantes que tiene Tiro. Y posteriormente, en el segundo tiempo, las cifras definitivas iban a ser colocadas a través de Montilla, que con un formidable gol de cabeza convertía el 2-1 definitivo. El partido de vuelta se va a jugar el próximo domingo, precisamente va a jugar Villa Paulina en la ciudad de Frías, mientras que Talleres tendrá que viajar a San Fernando del Valle de Catamarca al partido de revancha frente a Defensores de Esquiú.
Muy bien, continuamos con la información y vamos a ir a otro hecho policial, otra persona que fue encontrada sin vida. Esto ocurrió en la mañana de ayer, una noticia recientemente conocida, cuando nosotros también estábamos ya organizando todo para nuestra salida de este noticiero, nos encontramos con la noticia de que en un residencial céntrico de la ciudad de Frías, un hombre fue encontrado sin vida. La información que estamos manejando cautelosamente hasta el momento es la que le vamos a brindar a través de este informe. Un hombre fue encontrado sin vida en un residencial céntrico de la ciudad de Frías. Se trata de Alfredo Castaño, de aproximadamente 65 años de edad, el cual sería oriundo de La Represa, el departamento Choya, en la provincia de Santiago del Estero. Aparentemente, Castaño habría ingresado en este residencial en horas de la noche. Aún no se ha determinado fehacientemente si había sido acompañado por alguna persona o lo había hecho solo. Esto es producto de investigación que es llevada adelante a través del fiscal de turno, el doctor José Piña. Precisamente la información dice que no se sabe con quién iba acompañado. Lo cierto es que aproximadamente a las 9 de la mañana de ayer martes fue encontrado sin vida en su habitación por uno de los dueños del residencial. De acuerdo a la información suministrada por el médico forense, el doctor Rodolfo Gómez, aparentemente llevaba 8 horas sin vida en el residencial, precisamente Alfredo Castaño. El producto del deceso de esta persona habría sido un infarto agudo en el miocardio, producto de una descompensación cardíaca. En el momento en que fue encontrado, estaba solo en su habitación. Por su parte, los investigadores secuestraron algunos psicofármacos que se encontraban en el lugar. Se sigue la investigación con respecto a este caso para determinar fehacientemente las causas y el origen de la muerte de esta persona. Muy bien, nos vamos a ir buscando nuestra última pausa comercial. Última pausa comercial, señor director. Les recordamos nuestro correo electrónico, no lo había dado a lo largo de nuestro programa, tele.noticias@yahoo.com. Allí nos va a encontrar. Última pausa, ya regresamos. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865. Reneta Will, Carlos Monti 429. Movitier, empresa constructora, hormigón elaborado para toda la región, Ruta Nacional 157 y Calle Catamarca. En Estación de Servicios Shell, Luis Salim, con la compra de un aceite, 4 litros, Shell Helix Ultra y OG Shell Helix HX7, te llevas una gorra de la escudería Ferrari, una caja para herramientas y un autito gratis. Con la compra de un aceite Helix HX5, te llevas un autito gratis, cargando 100 pesos de Shell V-Power, nafta o diésel más, 64 pesos con 99. Vestí la pasión de la escudería Ferrari, llévate una de las 6 remeras exclusiva de los campeonatos de la escudería Ferrari, solo en Shell. Estación de Servicios Luis Salín, Avenida San Martín y Presidente Plaza.
could say we got no place to go. You might say Las Lajas Class, un espacio para el encuentro, eventos exclusivos al aire libre. Cumpleaños, casamientos, aniversarios, bautismos, agasajos, desfiles, eventos empresariales, lanzamientos de productos, iluminación con efectos especiales para cada evento. Reservas anticipadas, contacto 03-854-1568-6937. Muy bien, entramos en nuestro último bloque y ahora sí, como ustedes lo estaban esperando, como siempre, me mandan los mensajes, me preguntan cómo va a estar el tiempo, cómo va a pasar los últimos días. Bueno, nosotros estamos con Cintia, que nos va a decir los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Después de una jornada muy inestable en la región pampeana y en la zona central, las condiciones tienden a mejorar paulatinamente, ya que ese sistema que se estabilizó en la zona se traslada hacia el norte del litoral por el ingreso de un centro de baja presión que se encuentra en la costa atlántica. Por lo tanto, para Buenos Aires, La Pampa, el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, la temperatura irá aumentando paulatinamente con mínimas de entre 11 y 16 grados y las máximas irán desde los 22 a los 27 grados. Pero la llegada del sistema a las provincias del norte argentino traerá también algunas tormentas y chaparrones, descenso de temperatura que se va a notar más en la máxima que en la mínima y por lo tanto tendremos poca amplitud térmica. Las mínimas irán desde los 23 a los 24 grados y tendremos máximas de entre 29 y 30 grados. Para Salta y Jujuy se esperan lluvias con valores de entre 20 y 24 grados, lloviznas en Tucumán y Santiago del Estero, 21 grados la mínima, 28 la máxima. En la precordillera tendremos cielo cubierto, también hay posibilidad de que se ocurran algunas lloviznas, especialmente durante la mañana, la mínima va a ser de 20 grados y la máxima de 30 grados. Para Cuyo y La Pampa, cielo despejado, parcialmente nublado, con valores de mínima de alrededor de 13 grados y las máximas superarán los 24 grados. Y para hoy y el resto de la semana, el tiempo va a seguir bueno, especialmente en la Patagonia, en la costa atlántica, con abundante insolación y aumento de temperatura. Las mínimas estarán entre los 9 y los 11 grados, con máximas entre 23 y 26 grados. Para el sur de Santa Cruz, en Ushuaia y también para Malvinas, las mínimas estarán entre los 6 y los 8 grados, con máximas de entre 17 y 18 grados. Y 6-21, por último, los valores para la zona de Bariloche, también con abundante insolación. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. Muy bien, y hemos dejado para el final, para el cierre de nuestra edición de hoy, un compilado que le queremos mostrar algunos de los lugares en donde ha estado trabajando la gente de la productora El César. Hemos estado cubriendo algunos festivales y, por supuesto, nosotros queremos compartir con ustedes precisamente los meses de enero y febrero que son tan festivaleros en la región, en la zona, y nosotros estuvimos cubriendo todos y cada uno de ellos. Por eso acá le dejamos y en la despedida un compilado de algunos festivales de lo que ocurría en nuestra región. De nuestra parte, nada más, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de las 13:30 horas y como siempre nuestra reiteración va a ser mañana jueves, también a partir de las 13:30 horas, el viernes en el horario de las 19 y el sábado a partir de las 13 horas. Por estar con nosotros, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por supuesto lo vamos a esperar para que juntos compartamos toda la información a lo largo de este ciclo 2012 de nuestro programa. Será hasta el miércoles, Dios mediante. Hasta entonces. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre pesa de grillo. Cantará el joven cauce de los ríos de mis hijos.
cosas, añoré mi muerte, cosa sencilla mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. Noble cara del campo, matear un día llovido. Oír en el campo anciano el coyuyal de changuito. Eso vino guitarreado en un romance de amigos. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por aquí. La mano, la mano. Es solo la amistad que no se compra ni vende. Solo será cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suena su rancho, pero se acaba. La noche que tiene que verme buscando. Querido, a tu pago en cada fiesta, no te olvides, no te olvides.